integro como co-coordinadora del Programa Integral de Políticas de Género y en relación a eso vamos a aportar todo lo que tiene que ver con la capacitación en la Micaela, algo que se viene haciendo en la comunidad universitaria y ha sido un hito en su momento cuando se estableció para la Universidad Nacional de Mar del Plata y ahora se extiende también a este convenio con la CGT. Así que estamos muy contentos de poder celebrar este convenio y llevar adelante políticas en materia de género que actualmente vemos que hay un retroceso, pero que acá se reafirma el compromiso en ese sentido. Bueno, en el día de hoy, aquí en la sede CGT, vamos a firmar un convenio para la creación de una universidad popular de la regional de CGT de Mar del Plata, Batam. Ya hay una experiencia dentro del movimiento obrero, que es la Universidad Popular del Sindicato de Empleos de Comercio. Bueno, estamos realmente muy contentos de que desde la CGT Regional Mar del Plata-Batán podamos encarar esta iniciativa que nos ha ofrecido el rector de la universidad, la cual valoramos muchísimo, y comenzaremos las primeras capacitaciones que tienen que ver con una tecnicatura en formación político-sindical y con la ley Micaela. Esos serían los dos primeros cursos a llevar adelante por esta herramienta que para nosotros es muy interesante, formativa, para nuestros trabajadores y trabajadoras, para los cuerpos delegados, para las comisiones directivas de los distintos gremios, que es central que en una coyuntura muy compleja que estamos atravesando desde el movimiento obrero, estemos formados como trabajadores y trabajadoras para básicamente comenzar de alguna manera a comprender determinadas cuestiones, política económica, nacional e internacional, coyuntura sociopolítica, bueno, un montón de instancias que necesitamos una formación que va a ser posibilitada por esta universidad popular. Así que bueno, realmente en síntesis estamos muy contentos. Bueno, hoy hacemos una firma de un doble convenio, ratificamos uno que ya teníamos firmado hace unos 4 o 5 años atrás, un convenio amplio, un convenio marco, un convenio de cooperación entre la CGT y la Universidad Nacional de Mar del Plata, y además hoy firmamos otro convenio muy importante que es la puesta en marcha de la Universidad Popular de la CGT, el programa de universidades populares que impulsa la Universidad Nacional de Mar del Plata con municipios, con asociaciones gremiales, tiende a crear una institución educativa que contribuya a la capacitación de los vecinos, en este caso de los trabajadores, en distintas disciplinas. Hay algunas actividades que la Universidad Popular realizará en conjunto con la Universidad Nacional de Mar del Plata y otras que no. Ya tenemos puesto el objetivo de realizar 2 capacitaciones conjuntamente con la universidad. Una es acerca de la ley Micaela y todo lo que significan luchar contra la violencia de género, así que nos parece muy positivo. Y por otro lado también vamos a poner en marcha un curso de capacitación para los dirigentes sindicales, en esta etapa tan compleja, comprender de economía, de política siempre ayuda, así que también estamos trabajando en hacer un curso en conjunto sobre esa disciplina. Así que me parece muy positivo que la universidad y el movimiento obrero colaboren, estén juntos, trabajen, y de alguna manera la universidad también pueda devolverle a este sector tan importante de la sociedad todo el aporte que realiza para poder contar con un sistema público gratuito como el que tenemos en Argentina.